probar al principio, para cuando haces una depuración, no solo es el sacar cosas que no tienen que estar en nuestro cuerpo, sino que también el no meter cosas que no deben estar en nuestro cuerpo. Entonces, la depuración empezaría en primer lugar, ya que vamos a activar nuestra maquinaria, en hacer una pequeña abstinencia, aunque sean 2 semanas, me vale, de cosas que no son excesivamente buenas. Es decir, por ejemplo, abstenernos de tomar los alimentos refinados e intentar tomar durante un par de semanas mucha más fruta y mucha más verdura en la alimentación de lo que habitualmente tomamos. Olvidarnos en este tiempo del exceso de carne, por ejemplo, tomar carne un par de veces a la semana, pescado tomar un par de veces a la semana, olvidarnos de los fritos, tomar asado a la plancha, abstenernos durante 15 días pues del tapeo, del abuso de alcohol, de bebidas carbonatadas, de bebidas azucaradas, tomar mucha agua y sobre todo complementar con infusiones. Infusiones que nos activen las dos vías más importantes de depuración de nuestro cuerpo, la función hepato-biliar, que es el hígado, y la vía vesicorrenal. Es decir, nuestro cuerpo filtra la sangre a través de los riñones y lo elimina al exterior esos residuos por la vejiga, por la uretra, por el pipí, y también nuestro cuerpo machaca todas las toxinas en el hígado con la función hepática activa, y esos residuos inactivos los eliminamos a través de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, no meter. ¿Para qué? Para que demos tiempo a nuestro cuerpo, ayudando un poquito con alguna infusión, a sacar fuera, ¿no? Por ejemplo, una infusión para la vía del hígado o vesícula biliar, podemos tomar una infusioncita con boldo, una infusioncita que lleve un poquito de fumaria, que lleve pensamiento, que lleve alcachofera. Son plantas, bien es cierto, que son un poquito amargosas, pero cuando el cuerpo, al cuerpo le sientan bien, no es un amargo repelente, es un amargo que te sienta bien, que tú lo agradeces, lo notas enseguida si te estás sentando bien, ¿no? A pesar del sabor amargo. Y luego la vía renal, el secreto ahí es estimular la diuresis, ¿no? Orinar un poquito más. ¿Con qué podemos ayudarnos? Pues nos podemos ayudar con una ortiga verde, nos podemos ayudar con una cola de caballo, con un fresno, podemos ayudarnos con el abedul también, es un árbol, la corteza de abedul. Son plantas que estimulan la diuresis y sobre todo que estimulan la eliminación de esos elementos ácidos que generan nuestro metabolismo y que desgraciadamente tienden a acumularse en nuestro cuerpo y fundamentalmente en nuestras articulaciones, degenerando la estructura articular de nuestro organismo, Sandra. Bueno, pues la verdad es que tomando nota de todo y cada uno de esos consejos que nos das, siempre la medicina naturista, esas plantas que están al servicio de nuestro organismo, de nuestra salud, y que tenemos que tomarlas, siempre vienen muchísimo mejor que cualquier medicamento. Sí, exactamente. Mira, la medicina ahí está para cuando hace falta, pero hay que procurar con cuentagotas. ¿Y por qué con cuentagotas? Porque, hombre, todo lo que arregla una cosa normalmente estropea dos, siempre con un consejo médico detrás, ¿no? ¿Y cómo evitar tomar medicinas, tomarlas con cuentagotas? Pues no las vamos a tomar cuando nuestro cuerpo no las requiere, evidentemente. Pero eso está en nuestra mano, Sandra. El que nuestro cuerpo requiera medicarse con medicamentos de síntesis o no medicarse está en la medida que nosotros nos cuidemos, en la medida que nosotros vayamos ahorrando en salud. Además, con estas pequeñas cositas, que tampoco ahorrar en salud supone ser un esclavo de la salud, ser un esclavo de la alimentación, ni mucho menos, tener la precaución de, como ahora en otoño, por ejemplo, hacer una depuración, cuando venga la primavera hacer una pequeña depuración, una puesta a punto del motor hepático, una puesta a punto del motor renal, con eso. Y luego cuidar la alimentación, mantener un pequeño hábito de ejercicio, que cuando hablo de ejercicio tampoco es correr una maratón todos los días, que supone hacer 40-45 minutos de un ejercicio pues aeróbico 3 veces a la semana. Con eso sería suficiente para ahorrarnos muchos disgustos de salud, sobre todo relacionados con la patología cardiovascular, Sandra. Así es, una buena alimentación es lo que tenemos que seguir para depurar nuestro organismo. Como bien dices, lo ideal es comer sano a lo largo de todo el año, pero sobre todo esa puesta a punto pues en el otoño, ahora que ya se avecina, y también lógicamente de cara a la primavera, para que dejemos de acumular esas toxinas
Pues ahí está, abusar siempre de las frutas, de las verduras que tenemos en nuestra huerta de la costa tropical, y esas infusiones que pues para algo están en los campos, que podemos adquirirlas de forma fácil y económica, que nos va a hacer sentir muy pero que muy bien. Sí, y es que además raramente va a tener una contraindicación o un efecto secundario. Hay determinadas medicaciones que sí que tener en cuenta y comentarlas con el médico, pero normalmente el uso de las plantas o la medicina natural, pues ya insisto, rara vez va a tener problemas como puede tener el uso de medicamentos de síntesis, que ahí insisto, sí, hace falta un consejo médico detrás, Sandra. Y además, como también escuchamos a los expertos, a ti escuchábamos anteriormente que decías que parte de esa apatía que sentimos en esta época del año es precisamente porque nuestro organismo está sucio. Sí, así es, y es que además yo tengo una pequeña, me gusta comparar nuestras células, nuestro organismo está lleno de células y cada célula tiene su actividad, ¿no? Son como pequeños oficinistas, entonces yo me gusta comparar la actividad que va a tener la célula con la actividad que va a tener un señor en una oficina. En una oficina que tenga aire acondicionado, que tenga una música de ambiente, que tenga un ambiente relajado, que sea agradable en la estancia, entonces ese oficinista va a rendir bien. En cambio, un señor que está en una oficina que hay ruido, que hay estridencias, que hay mal olor, que hay corrientes, que hace frío, ese señor no rinde porque está adherido. Entonces nuestras células es lo mismo. Si nuestras células tienen un entorno que le favorezca su función metabólica, van a rendir al 100%. En cambio, si tienen un entorno sucio, tóxico, que les impida recibir oxígeno a través de la sangre, que les impida sacar los residuos metabólicos de su actividad celular, pues entonces no van a funcionar, no van a rendir. Y claro, esto ocurre con una célula hepática, pero la sumación de miles de células hepáticas funcionando mal supone en definitiva un hígado que funciona mal, que te hace digestiones pesadas, que te hace digestiones lentas, que te provoca incluso indirectamente a través del estómago ardores, acidez. En eso se traduce. Así es. Bueno,